Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. Aquí ya empezamos este directo a través de Twitch con retransmisión para YouTube. Entonces, en el video de hoy quiero hablarles acerca de todo el ecosistema de Terra Luna y por qué este ecosistema va a ser uno de los. Entonces les decía, tenía que bajar el video ahí del directo para que no nos haga eco y no se nos genere un problema de retorno de sonido. Les decía que Terra, el ecosistema completo de Terra, es un ecosistema al que los invito a que le presten especial atención porque es muy revolucionario el concepto, totalmente llevado a la práctica. O sea, nos permite resolver problemas del día a día, de la vida diaria, de la vida real. Y ahí es donde este tipo de ecosistemas puede generar un cambio diametral en las finanzas. Lo que a mí me parece más loable y más importante de este proyecto es que no entra a competir con el sistema financiero tradicional, entra a actualizarlo, entra a modernizarlo, hacerle un upgrade. Entonces, va a ser mucho más fácil su introducción. De hecho, ya está siendo mucho más fácil su introducción gracias a esta maravillosa estrategia de no entrar a pelear, sino ofrecer una actualización, un upgrade que le facilite la vida al ciudadano normal y de esta manera también se facilita la adopción. Por parte del usuario normal de este tipo de tecnologías y su entrada magistral al mundo de las finanzas descentralizadas de una manera sencilla, fácil, transparente y entendible, sobre todo para el usuario final. Entonces, el objetivo principal de este video es contarles qué es Terra, qué es este ecosistema, qué podemos esperar de él, qué podemos hacer de él y por qué está tomando tanta fuerza a nivel de todo el ecosistema o todo el mundo cripto, el crypto world, y por qué es importante que ustedes lo revisen, lo validen. Recuerden que ningún tipo de la información que les comparto a través de mi canal puede ser tomada o debe ser tomada como una recomendación o señal de inversión o un consejo de compra o de venta. Simplemente es para fines educativos e informativos. Lo que usted haga con la información, esa es su responsabilidad. Al igual que la forma en que usted invierte su dinero, es totalmente su responsabilidad. Así es de que cada uno debe asumir esa responsabilidad y no transferírsela a nadie más. Una vez aclarado esto, entremos en materia porque este video, pues, se va a ir un poquito más largo de lo normal, pero bien vale la pena. Entonces, Terra es el dinero programable para Internet. ¿Sí? Aquí podemos gastar, ahorrar, apostar como nunca antes se había podido hacer gracias a la tecnología y a todo el ecosistema que ha creado Terra para nosotros. Entonces, Terra es un protocolo de cadena de bloques público que implementa un conjunto de monedas estables, descentralizadas y algorítmicas, que sustentan un ecosistema próspero que lleva DeFi a las masas. ¿Ven? Este es el aspecto más importante para entender por qué Terra ya es, no es que va a ser, ya es impresionante. Entonces, yo hace poco en el canal les compartía esta central de información que es Coin98 Analytics, en el que sacan una gráfica que es esta. Esta gráfica realmente es muy diciente. Esto es con fecha de corte del 9 de febrero del 2022, tiene apenas 2 días y quiero que le presten especial atención a esto. Por eso quiero hacer este resalto en la pantalla. Esta gráfica nos muestra, o esta infografía mejor, nos muestra el total del valor bloqueado en las múltiples blockchains. Este es un overview. Obvio, el primero y el más antiguo es
Ethereum tiene 123 billones, pero eso le ha tomado más de 10 años. Digamos que entre 8 y 10 años aproximadamente. Terra es el segundo por encima de la Binance Smart Chain. Presten mucha atención. La Binance Smart Chains es el ecosistema creado por Binance, el exchange más grande y más robusto que existe. Y Terra es el segundo, mire, 14.5 billones. El segundo después de Ethereum. Y Binance Smart Chain es el tercero. Dese en cuenta que el cuarto es Avalanche. Y quinto, Phantom. Sexto, Solana. Séptimo, Polygon. Y octavo, Tron. Por eso yo les enfatizo tanto en este canal de las blockchains de tercera generación que aquí están. A excepción de Ethereum, que es fue la primera. Pero el resto son blockchains de tercera generación. Y el proyecto con más proyección, con más utilidad, con más usabilidad en este momento de todos es Terra, y les voy a mostrar por qué. Por eso es muy importante este video. Y los invito a que en este directo que estoy haciendo en Twitch se sumen. Todos los días voy a hacer este directo con retransmisión para YouTube. Y entramos en materia. Entonces, aquí ya nos muestran por qué vamos a hablar hoy de Terra. Es el segundo, la segunda blockchain o ecosistema en el cual hay más dinero bloqueado haciendo staking. Cuando se dice TBL es que está bloqueado haciendo staking, farming, lending, pero está bloqueado ahí. Entonces vamos a ver por qué, perdón, los inversores le están confiando tanto a Terra. Entonces vamos a entrar aquí en CoinGecko a una categoría que se llama las stablecoins. Y aquí empezamos a evidenciar. Yo les dejo los enlaces en la descripción del video, pero aquí ustedes lo pueden ver, coingecko.com/en-categories-stablecoins. Aquí vemos que la primera stablecoin es Tether. Ya he hablado en este canal, tengo un video muy bueno acerca de las stablecoins y cómo hay que tener cuidado de ellas y cómo elegimos en dónde poner nuestros recursos en una stablecoin. Recuerden por qué Tether no es mi recomendada. Porque Tether está siendo manipulada por el sistema financiero, al igual que Ripple. Y este market cap que están sustentando aquí no han podido respaldarlo con fondos o, reales o genuinos. Tether tiene unos procesos abiertos de investigación sobre esta capitalización que no han podido resolver. Y ahí hay sospechas de dineros calientes o dineros de procedencia no tan blanca. Pero lo importante de aquí no es Terra, sino ver que Terra USD, la stablecoin de Terra Ecosystem, está en el cuarto lugar. Con tan solo que tiene menos de 2 años. Menos de 2 años. La Binance USD, pues obvio tiene el músculo y el respaldo de Binance. Pero no está muy lejos Terra con el poco tiempo que tiene y haber superado a DAI, que viene del proyecto de MakerDAO, que ya tiene por lo menos 5 o 6 años. En tan corto tiempo eso es realmente una hazaña. Y entonces aquí es donde entendemos por qué Terra USD, que es la stablecoin del ecosistema de Terra Luna, se ha catapultado y se ha posicionado tan rápido en tan corto tiempo. Y aquí es donde viene algo muy interesante. Entre más se utilicen las stablecoin de Terra, que ya se las voy a mostrar, esta es una Terra USD. La otra es KUSD, que es como
la moneda coreana. Entre más se utilicen las stablecoin dentro del ecosistema de Terra, más va a valer el precio de Luna. Entonces, quiero que vayan tomando esta información, la vayan asimilando y la vayan entendiendo, porque esto se va poniendo cada vez mejor. Entonces, cuando entramos aquí en el ecosistema, quiero mostrarles acá dentro de la Terra Station las stablecoins para que no nos saltemos la información y la concretemos toda. Aquí en el wallet podemos ver KRT, que es la otra stablecoin. Y Euro T es la otra stablecoin. Dólar australiano Terra es la otra stablecoin. Dólar canadiense Terra es la otra stablecoin. Y aquí tenemos la libra esterlina, el franco suizo. Estas monedas son el yuan, este es el yen, el yuan. Y bueno, estas otras no las reconozco así rápidamente, pero todas son estas stablecoin. Entonces, entre más se usen estas stablecoin del ecosistema de Terra, más va a incrementarse el valor de Luna. Por eso hay que prestarle muchísima atención a esto. Listo, entonces volvemos aquí a la página principal de Terra. Entonces, esta es una comunidad que ya tiene este hashtag que está siendo muy usado en todas las redes sociales, Lunatic. Aquí podemos entrar a ver cómo se construye dentro del ecosistema de Terra, cómo descubrimos el ecosistema. Entonces, estas son páginas que les dejo en la descripción. Este es el Terra Bridge, Terra Money, el ecosistema, ya vamos a entrarlo a ver. Terra Docs. Aquí está toda la información para cada uno de las características. Está construido en Python, que es algo muy importante, el lenguaje de programación más universal, más seguro, más estable, más versátil. Tenemos Terra Money. Tenemos la información de los validadores. Esto realmente es de los nodos de construcción. Se tiene a Tendermint Core y se tiene a Cosmos SDK. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces aquí empezamos a ver las cuatro principales características del núcleo de este ecosistema. Entonces, las stablecoin descentralizado, líder en la industria, plataforma de contratos inteligentes, totalmente programables, seguros, funcionales, un próspero entorno DeFi entre todas las blockchains con las que ya está haciendo alianza e interoperabilidad, y tiene la tecnología de consenso de Cosmos SDK y de Tendermint, que se las estaba hablando aquí. Estas son las tecnologías de consenso Tendermint y la tecnología Cosmos SDK para lograr consenso. En este documental, que los invito a que lo vean, solo dura 7 minutos, está en inglés, pero se entiende muy, muy fácil. El fundador nos muestra. Voy a ponerlo con el volumen bajo para irles mostrando. Creating a decentralized form of money on which you can build a entirely new type of permissionless financial ecosystem. Entonces, aquí básicamente ellos no lo vamos a colocar todo, pero están mostrando cómo cómo su fundador, que se llama Dou Wong, se está dando cuenta que ese es el fundador Dou Wong. En este video nos muestra cómo el sistema financiero mundial tiene muchas deficiencias, muchos vacíos, es corruptible, es manipulable, etcétera, etcétera. Entonces, la idea era encontrar una manera de garantizar
que la moneda con la que se opera en ese sistema financiero tuviera algún tipo de control, de auditoría, de fiscalización. Si ustedes se dan cuenta, el problema de inflación tan grande que tiene Estados Unidos en este momento es debido a que imprimen dinero sin ningún control, porque tienen la impresora, la Reserva Federal. Lo único que hace es imprimir e imprimir dinero y esto está generando inflación, primero. Segundo, está generando devaluación o pérdida de poder adquisitivo del dólar. Entonces ya el dólar no tiene el mismo poder adquisitivo que tenía hace 5 años, 10 años. De hecho, hay un documental que muestra que desde 1950 al día de hoy el dólar ha perdido su poder adquisitivo en un 96%. Eso ya nos muestra que es un sistema financiero en total decadencia y en total escenario apocalíptico, ya está a punto de caer. Entonces, ¿cómo se respaldan los activos de Terra? Se respaldan por cadenas de bloques líderes. Aquí podemos ver los puentes de comunicación que ha construido Terra con los demás ecosistemas. Y esto lo hace totalmente interoperable. ¿Sí? Aquí en el centro tenemos a Terra, el ecosistema de Terra, y vemos que se habla con la Binance Smart Chains, con Polygon, con Algorand, con Ethereum, con Solana, con Harmony. Y aquí adentro está lo más usado. Entonces aquí encontramos como un protagonista a Anchor Protocol, Terra Luna, el Terra USD, UST y una serie de otros, Pylon Protocol, una serie de otras herramientas, plataformas, protocolos que están dentro del ecosistema de Terra, que van a brindar muchos servicios a la comunidad, a las tecnologías, al ecosistema DeFi. Entonces, esto hace que sea un ecosistema de criptografía de más rápido crecimiento, con más de 100 proyectos en DeFi, Web3 y NFTs. Entonces aquí podemos ver toda la información, unirnos a la comunidad y construir en Terra. Aquí está Terra Money, para los que quieren entender cómo funcionan las stablecoins. Este video es muy corto y muy sencillo y explica cómo se genera el funcionamiento de las stablecoins. It's not so easy to do business in Korea with US dollars or in the US with Mongolian tugrik, but cryptocurrencies aren't an